Vamos con más noticias siempre nacionales. Queremos recordar que el 5 de febrero del 2014 varias pinturas fueron sustraídas del Templo del Calvario. Tras una serie de investigaciones, le contamos que todo apunta a que las obras de arte están en Honduras. Información preliminar establecía que las obras de arte, que datan del siglo XVIII, fueron adquiridas por coleccionistas de Sudamérica y Europa. Recientes investigaciones revelan lo contrario, pues fueron sustraídas del templo bajo el encargo de un grupo del narcotráfico que opera en Honduras. Hay muchas tesis, ¿va? Otros manifestaban que andaban por Egipto, otros que manifestaban que estaban en España. Lo que la Fiscalía ha estado manejando de una forma seria y tratando a través de las investigaciones con informantes, pues la más cercana que tenemos es una versión que tenemos en Honduras, ¿va? Con narcotraficantes hondureños, que fue un encargo de ellos por parte de estas personas que hicieron el atraco, y que eso es lo que estamos trabajando. A nivel internacional, la UNESCO sigue de cerca las alertas de Interpol sobre el paradero de las pinturas. Lo que se apetece, lo que más se busca en estos medios, que es muy apreciado y valorado, estas pinturas valen muchísimo y es un valor incalculable, ¿no? Y que pueden pagar sumas tan altas, pero ya en otras fronteras, ¿no? En 2014, el Ministerio de Gobernación ofreció una recompensa de 100.000 quetzales a quien proporcionara información para recuperar las 6 pinturas. Las obras que se atribuyen al pintor guatemalteco Tomás de Merlo son La oración en el huerto, La flagelación, La piedad, La coronación de espinas, Jesús ante Caifás, entre otras.